Lo que sucede con el teatro es que cuando uno entra a una sala y ve un espacio vacío, que de repente se empieza a llenar con luces, con objetos, que van adquiriendo un significado particular, y luego se llena con los cuerpos vivos de los actores, de los intérpretes, sucede algo efectivamente que es muy cercano a la magia. Yo creo que la importancia del teatro, no cabe la menor duda, es la singularidad que tiene, la emocionalidad que tiene, de mostrarnos una tremenda cantidad de sentimientos en un lugar que está a metros tuyos y que es vivencial. El teatro es una fiesta. Eso es lo que debería ser siempre. Independiente de lo que tú vayas a ver, el teatro es una fiesta, es un punto de reunión, es un lugar de asociatividad. Uno de los últimos espacios de encuentro humano que nos van quedando en esta era tan digitalizada. Así que es un privilegio poder formar parte de esta experiencia, más aún cuando existe acceso gratuito en este caso y además con un trabajo que abarca público familiar. Como seres humanos nos ayuda a desarrollarnos, a entrar en una dimensión mucho más profunda y a salir de la cotidianidad, y eso es súper elemental para poder decir, aquí estamos, esta es la vida, digamos. ¿Y te parece poco todo lo que me aporreáis, concha tu madre? A ver, ¿a qué le venía a decir concha tu madre, Julia? Y sentí un puro combo en el hocico. Hizo recordar mucho las fiestas de la primavera. Me encontré con una y como era, no sé, una música, un pasacalles, muy interesante, muy, muy entretenido en realidad. Hoy día estamos apostando a democratizar el acceso a las culturas y las artes en Coronel, reconocer a sus artistas locales y además crecer en términos culturales respecto también de la parrilla y de la programación que tiene Coronel. El interés por el teatro es una cosa que tenemos que ir construyendo todos juntos. Para eso están estas instancias, como el Canto Parque. Te sometes a lo imprevisto, que sucede en lugares no convencionales. Someterse a eso, al tiro, es bacán. Cuando está lleno de niños, como que cambia todo, la verdad. Es bonito. Es muy bonito. Canto de pájaros, con la participación de 11 compañías locales con obras para todas las edades. El hombre más fuerte del mundo. Estás con un contacto que te permite ver cuál es el estado del público, cuál es su momento y interactuar con ellos. Realmente es muy gratificante. Te ayuda con el imaginario, te amplía un poco tu horizonte y tu ilusión del teatro. Con música, con colores, con imágenes. Es la primera vez que postulamos un festival y cuando nos dieron la noticia de que habíamos quedado seleccionados, para nosotros fue una alegría súper grande, así que nos empezamos a preparar con un trabajo muy arduo en todo sentido, que el arte es una especie de herramienta que nosotros tenemos para poder llegar a estos niños y poder mostrarles que hay otros caminos, no solamente que existe el camino cuadrado, sino que también hay otras cosas que podemos, que pueden ellos también desarrollar, que pueden aprender, y nosotros queremos ser el ejemplo de eso. Habilidades también para hacer teatro. Ellos también practican mucho el teatro en la escuela y más que nada les amplía el mundo. Muchas gracias, don Andrónico. Muchas gracias. En el Fiu Fiu, desde el año pasado, nos involucramos en este festival, postulamos de manera formal cuando se hizo en Arauco. Y este año nos invitaron por ser el festival se hacía aquí en Coronel y por ser compañía local fuimos invitados a participar por secretaría. Era un gran desafío. Coronel no estaba acostumbrado
a presenciar teatro. Pero hoy día vemos que a la resultante de 5 días de funciones, un teatro casi lleno. Nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué a mí? Si toda mi vida ha sido una porquería, ¿por qué a mí? Él me lleva la alma, cayó en su lágrima. Pero sí, muy bueno, me gustaría que siguieran repitiendo cosas muy parecidas a estas que están pasando hoy en día, la realidad. Me encantó. Voy llena con esa gana de que estuvo muy buena la obra. Las temáticas de cada una de las obras que se han presentado en esta muestra tienen que ver con nuestra realidad, con nuestra forma de vivir, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra forma de hacer las cosas, de nuestras acciones, nuestras costumbres. Un hombre no se mide solo por lo que dice, se mide por lo que hace. Yo no escuché a mi padre. Fuego infinito que guiaba y alimentaba con su sabiduría. Los humanos observaban con ojos túbiles la creación infinita. Lo único que pude atesorar fue la chispa de una estrella. Está compartiendo con otras agrupaciones, está conociendo más gente en el ámbito cultural y ha sido buena iniciativa para nosotros. La verdad que están acostumbrados a otro tipo de expresión artística y esto va a abrir un poco más el campo cultural. Contento porque logramos una importante convocatoria de niños para que vieran este acto cultural. Agradecido de que traigan la cultura a los barrios. El sacar a los artistas de como de la zona, que son locales, sacarlos como a la luz, es algo muy de mucho valor también. Y también nosotros nos sentimos súper bien con eso porque es reconocimiento, pues así tampoco nosotros tenemos que emigrar a otras ciudades para darnos a conocer. Sabemos que la cultura también, la población no se ve mucho, así que cuando nos invitan nosotros aceptamos de todo corazón venir. Si podemos tener alcance a la cultura, ya tenemos nuestra mente ocupada en cosas sanas y a la vez nos vamos informando, culturizando, vamos sabiendo más cosas que no sabemos. La idea es que el teatro ojalá esté lo más cerca de todos y aparte tenemos acá un espacio maravilloso como es este teatro, con un rico escenario, con butacas súper cómodas para que la gente pueda acceder. Así que darle vida y colaborar también con los municipios es fundamental, sobre todo para también fomentar la creación local y que ojalá otros se inspiren acá a hacer teatro. Bienvenido. El teatro contesta cosas y también hace preguntas importantes y que la gente haya venido por primera vez a esas preguntas o a esas respuestas súper relevante. Ustedes son absolutamente responsables de la muerte del señor Sebastián Acevedo de Serra y deben ser inculpados por instigación al suicidio. El teatro es una gran y maravillosa ficción, pero es una ficción que constituye realidades y uno a través de esas realidades puede entender su propia realidad a veces. ¡Que viva la inmolación! Lo que sí les puedo decir es que nunca se van a ir de una obra de teatro de la misma manera en que entraron. Vayan al teatro.
fin de semana acá en Coronel. Muchas gracias por haber venido.